Volvemos a la quinta silla de Univalle TV. Invitados esta noche los rectores de la Universidad Santiago de Cali, el licenciado Carlos Andrés Pérez Galindo, y el rector de Univalle, Edgar Varela Barrios. Bueno, tengo además de dos académicos, dos intelectuales que opinan sobre temas de región y país. Y yo quisiera preguntarles, ahora que ha terminado esta etapa de las cuarentenas, pues leí esta semana una columna de Gabriel Silva, escuchaba a Roy Barreras, ¿se justifica o se justificó una cuarentena tan larga, la más larga del mundo, profesor Varela? Bueno, yo he sido crítico de las cuarentenas, he dicho que esa es una medida medieval que en el siglo XXI tuvimos que retomar apresuradamente, y desde abril, cuando recién empezó, escribí un paper que circuló internacionalmente donde planteé que lo que mejor se hacía era lo que llaman aislamiento selectivo con trazabilidad y seguimiento de los casos, y que no era bueno tener cuarentenas generalizadas porque tenían una afectación muy negativa sobre la economía. Coloqué el ejemplo de Corea del Sur, de algunas regiones de China y también de países del norte de Europa como Alemania y algunos países escandinavos que tuvieron un modelo diferente y donde los logros fueron mejores. En el caso de nuestra larga cuarentena, por supuesto que se aplazó la letalidad, pero hoy en día tenemos una tasa de contagiados donde Colombia está entre el sexto y séptimo lugar en cifras absolutas del mundo, solo superado por países mucho más poblados que nosotros, como la India, China, los propios Estados Unidos o el Brasil. Nos compartimos el primer lugar en América Latina con Perú, que es un poco más pequeño que Colombia en población. Yo creo que en Colombia ha faltado trabajar más lo que el gobierno llama PRAES, que es el programa de rastreo y seguimiento de casos. Es una buena idea, pero eso es una idea que no se ha ejecutado sistemáticamente, donde además, como lo hicieron otros países, lo que toca es aislar a los pacientes, no en sus casas, porque en las casas se dan muchos contagios. En Corea y en otras partes los mandaron a hoteles y en lugares de autoconfinamiento que pudieran permitir un tratamiento mucho más adecuado, como hospitales de guerra, por así decirlo. Nada de eso se ha hecho en Colombia y yo creo que es una falla. El contagio en el núcleo familiar y en el entorno territorial sigue siendo dominante, y el autocuidado y el encerrarse en un cuarto para no conectarse con los demás es una utopía. La gente, salvo contadas excepciones, lo hace, y nuestras cifras siguen siendo muy altas, aun cuando sí, digamos, hemos logrado mejorar la capacidad de las UCIs. Hoy hay unas 10.000 UCIs en nuestro país, pero yo creo que el camino del PRAES, la selección de los casos, el seguimiento, la trazabilidad, el uso del Big Data, era lo que se había tenido que hacer. Hoy lo estamos intentando hacer ya con una situación en la que es imposible volver al confinamiento. Esta es una sociedad que no resiste un mes más de encierro, porque ha habido una afectación y una quiebra muy grande de la economía, tanto formal como informal. Así que yo creo que el resultado es agridulce. Se obtuvieron logros iniciales, pero al final el efecto no fue, digamos, tener un control adecuado sobre las tasas de contagio, aun cuando por supuesto se han evitado muertes, no voy a desconocerlo. Profesor Carlos Andrés, ¿era necesaria una cuarentena tan larga? A juzgar por los resultados que hoy tenemos en lo económico y en las tasas de letalidad y contagio. Si tú miras los resultados generales, puedes sacar solo una conclusión, de que no fue lo mejor una cuarentena tan larga. Pero aquí hay que mirarlo por partes. Yo considero que cuando se dio inicialmente la cuarentena, creo que al margen de esto, creo que fue correcto. En el sentido que estábamos viendo lo que estaba pasando en el mundo, no sabíamos qué venía, cuál era la dinámica del virus. Intentábamos no llegar a ese punto. Exactamente. Pero ¿qué ocurrió? Te coloco un ejemplo. Hoy, las pruebas que se hacen de laboratorio, eso no sirve para nada. Porque una prueba que no te da un resultado o que te da un resultado después de 3 días no sirve para nada, absolutamente para nada. Porque no permite la planeación, la planificación, precisamente de lo que hablaba Edgar hace un momento. Es sencillamente difícil hacer una caracterización poblacional. Cuando se tocaba que caracterizar, por ejemplo, a los sectores para hacer una apertura no gradual, porque la economía es un sistema, ¿de qué te sirve, por ejemplo, permitir que funcionen los aeropuertos si no hay restaurantes abiertos, si no hay hoteles? O abrir los centros comerciales y la gente no acude. Exactamente, es un sistema.
Entonces, en ese momento no se podía planificar una cuarentena de 5 o 6 meses, máximo un mes, mes y medio, 2 meses, que nos permitiera una política económica, pero al mismo tiempo nos permitiera también fortalecer el sistema de salud. Prepararnos. Hoy vemos que nuestro sistema de salud, y es hacernos la pregunta, ¿cuánta gente ha muerto, no por el coronavirus en sí, sino por el sistema de salud? Que vemos las noticias frecuentemente al respecto. Entonces, no hubo un fortalecimiento tampoco de esos aspectos. Entonces, ya vemos, la economía ha sido fuertemente tocada y no podemos separar entre qué queremos, salud o economía. O sea, es que la economía es salud y la salud es economía. Si tú estás enfermo, no puedes generar recursos, y si no hay recursos, no puedes tener unas condiciones básicas de bienestar, pues, para trabajar. Entonces, se afectó, completamente de acuerdo a lo que menciona Edgar, el país no puede ni medio pensar en volver a una cuarentena, a unos tipos de aislamientos selectivos, y se sabía desde un principio que el COVID o este virus pues vino para no irse. Entonces, también no podemos solo irnos a aspectos meramente epidemiológicos. El virus tiene una dinámica genética que necesitamos también tenerla en cuenta. Te coloco un ejemplo, Gildardo. A la población humana en todo el planeta nos infecta por años aproximadamente 7 SAR, virus que son primos hermanos del COVID. Y eso ya se ha demostrado, hay una resistencia cruzada o una inmunidad cruzada. Ese tipo de cosas había que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la caracterización poblacional, y si tú comparas en los momentos picos de Colombia con los momentos picos de otros países, no nos dio tan duro la situación. Claro, ellos han, digamos, tenido ya ahora unas políticas, han aprendido. Y lo otro, yo no lo creería hoy por hoy este manejo en muchas cosas completamente de la Organización Mundial de la Salud, que ha sido muy errática en muchos aspectos. ¿Y por qué lo digo? Muchos países ya han generado sus propios protocolos de atención que les ha permitido ir saliendo y disminuir significativamente, por lo menos en la parte de personas fallecidas, que es lo doloroso de estos aspectos. Y aprovechar las potencialidades que tiene no solo Colombia, sino nuestra región. Nosotros estamos en una región que produce fármacos, que tiene una gran capacidad médica de respuesta a nivel de salud. Entonces, creo que cuarentenas, por lo pronto o a futuro, ya creo que ha sido una experiencia algo, como decía Edgar, sí, suficiente, bastante agridulce. Y ahora lo que tenemos es que echar para adelante y pensar el sistema educativo como un sistema, no solo vernos desde la parte de los colegios, desde la parte de las universidades, sino verlo como un sistema. Necesitamos, por ejemplo, en la educación básica y media y la educación de primera infancia, que vuelvan ya nuestros niños, nuestros jóvenes a las aulas, a empezar por lo menos ese proceso, porque va a ser un proceso gradual, tampoco lo podemos hacer de una vez, pero hay que empezarlo de una vez. Estamos en la quinta silla de Univalle TV, con los profesores Edgar Varela y Carlos Andrés Pérez Galindo, hablando del regreso a clases en tiempos de aislamiento selectivo. ¿Cómo va a cambiar la educación después de este coronavirus, profesor Varela? Todas estas pandemias han generado cambios radicales, pero la esencia de la educación, a pesar de todas estas ayudas de la virtualidad, pues es la presencialidad, ¿no? Sí, pero no será la misma presencialidad. Yo creo que la virtualidad, el tener conferencias a través de plataformas digitales, el hacer chats, el reunir grupos de investigación del planeta entero conectados en tiempo real, el hacer clases masificadas en este tipo de aulas virtuales, no se va a ir para no volver. Estoy absolutamente seguro que se dará una hibridación, una mezcla muy fuerte entre presencialidad y virtualidad, que estas fronteras, digamos, en cierta manera van a ser convergentes, aunque por supuesto cuando la pandemia pase su pico más alto, cuando nos hayamos vacunado, pues el retorno a los campus y a las sedes de las universidades será, digamos, algo marcante, y es algo a lo que todos aspiramos a volver a lograr. Pero estoy absolutamente seguro, Gildardo, que la virtualidad, el teletrabajo, las conexiones virtuales llegaron para no quedarse, porque hoy hay el nivel tecnológico, la capacidad de cobertura y el aprendizaje social para usar adecuadamente este tipo
de estructuras de digitalización y creo que, repito, se dará una convergencia muy fuerte entre la presencialidad y la virtualidad. Usualmente tenemos como si fueran dos cosas antinómicas, o hago una cosa o hago la otra, pero más bien complementarias, ¿no? Que serán muy complementarias. Profesor Carlos Andrés. No, efectivamente, hace una experiencia que se va, vamos a seguir utilizando lo que es la parte de la virtualidad con algo muy interesante. Paradójicamente, quienes se resistían a estas modalidades eran los mismos jóvenes. Los jóvenes que utilizan su Facebook, manejan pues de una manera innata toda la parte de los celulares, pero eran muy reacios en estos aspectos. Ya que han entrado muchos de ellos, que al principio tenían una posición de decir no virtualidad, hoy por hoy, digamos, tienen otra posición. Porque efectivamente, digamos, los han gozado de las mieles de estos aspectos. Te coloco un ejemplo y le pasa a la Universidad del Valle. La Universidad del Valle no solo es una universidad departamental, sino nacional. Llegan estudiantes de otros departamentos. Nos pasa igual que la Universidad de Santiago de Cali. Nosotros, alrededor entre 700 a 800 estudiantes por semestre, vienen hasta de la costa atlántica. Vienen, por ejemplo, de Antioquia, de todo el eje cafetero. Entonces, ellos alcanzaron a llegar a sus poblaciones y desde allá han tenido esta posibilidad y ellos empiezan a contabilizar. Bueno, me ahorré tanto de alimentación, me ahorré tanto de transporte, de vivienda y en todas estas cosas, que la educación no es solo ir a clases, es un gran componente de elementos, pues lógicamente que hay muchas ventajas y efectivamente la virtualidad llegó para no irse. Estamos en la quinta silla, mensaje de unos patrocinadores y ya volvemos con la parte final del tema de hoy.